21. When you meet a person between noon and 6 p.m., what do you say? What is made in a textile mill? Alan speaks Spanish as well as Robert does. How well does Alan speak Spanish? 24. Private Wilson's going to mail call. What's he going to do? 25. Joe's shirt burned up. What happened to it? 26. Jack arrived 10 minutes after the class had started. 27. John is a safe driver. 28. Describe this room, please. 29. I saw the man sink. 30. There's a lot of water in the air. 31. We do not object to the food in the mess hall. 32. Mr. Smith is very punctual. 33. Tom found a pretty large hole in the floor. 34. I have a pain in my arm. 35. Bill likes to participate in many sports. 36. Philip has just a little money. 37. My portable radio is out of order. 38. His name immediately came to mind. 39. He wants to buy a car. 40. You must have confidence in your instructor. 41. I'll have tomato juice, please.
Bueno, sabemos que se pasó una, ¿no? Pero, porque nada más tenemos hasta la 40. Pero ahora sigue mi turno. Sigue mi turno. Discúlpame, se pasó una. Pero vamos hasta donde nos quedamos. Vamos a revisarlas rápidamente. Y vemos que aquí en la 21, la pregunta fue. Dice que cuando te reúnes o cuando ves a una persona entre el mediodía y las 6 p.m., ¿qué le dices? ¿Cómo lo saludas? Obviamente, ¿te acuerdas que este good afternoon es buenas tardes? La apartamos, porque si habla del mediodía, pues abarca tardes. Good evening, esa ya no, porque viene siendo por ahí de las 5 en adelante, igual que buenas noches para nosotros. Good night, acuérdate que good night es para despedirse. Good evening es para saludar y good night es para despedirse. Y good morning, pues, no queda. 22. Dice, ¿qué está hecho en un molino textil? Así dice aquí. ¿Qué se hace en un molino textil, pues? Bueno, acero, ropa, radios o harina. Por lo tanto, ropa. Aquí está, mira. Molino textil. Después, Alan habla español tan bien como Roberto. Si Alan habla español tan bien como Roberto, tu pregunta es, ¿qué tan bien Alan habla español? Mejor que Roberto, aproximadamente lo mismo que Roberto, peor que Roberto o mucho mejor que Roberto. Si te das cuenta, as well as habla español así como, la única que le queda es aproximadamente en el mismo nivel que Roberto. Dice que el soldado Wilson va a ir a la llamada de correos o la llamada no hay otra más que llamada de correos. ¿Te acuerdas que en el medio militar existe sick call, que es la llamada de médico, y hay una hora para ir? Bueno, aquí este es mail call, quiere decir, la pregunta dice, ¿qué va a hacer si es la llamada de correos? ¿Va a contestar sus cartas? ¿No? ¿Va a ponerle estampillas a sus cartas o timbres a sus cartas? No. ¿Va a escribir una carta? No. Por lo tanto, va por sus cartas. ¿Ok? Va a ir por sus cartas. 25. Dice que la camisa de John se quemó. Esto se quemó totalmente. ¿Ok? Burn es quemar y burn up es quemarse totalmente. Y acuérdate que burn puede ser con T o puede ser con, perdón, con E, D. Puede ser también, ¿ok? Bueno, y la pregunta es, ¿qué le sucedió? ¿Qué le sucedió a su camisa? ¿Fue limpiada? Acuérdate que está en pasiva. Así es que aunque no digamos fue limpiada, aquí dice fue limpiada. Aquí podría ser se limpió, se ensució. Se devolvió o se destruyó, que literalmente dice fue destruida. Pues es esta, ¿no? Se quemó. 26. Jack dice que llegó 10 minutos después de la clase, después de que la clase había comenzado. Después de que la clase había comenzado, por lo tanto, Jack llegó tarde, Jack llegó temprano, Jack llegó a tiempo. O Jack estuvo ausente. ¿Te das cuenta que rápidamente, simplemente, o simplemente llegó tarde? 27. John es un conductor, dice aquí, seguro. Es un conductor seguro. Y tu respuesta son, él es un conductor lento, es cuidadoso, maneja alegremente o maneja descuidadamente, de forma descuidada. Bueno, pues si dice que es safe, pues lo comparamos con careful. Describe este cuarto, por favor.
¿Ya viste que dice describe? Bueno, busca algo que diga describe. ¿Limpia? No. ¿Dime acerca del cuarto? ¿Mira este cuarto? ¿O sal de este cuarto? ¿O sal del cuarto? Entonces, si dice describe, pues la única que me queda es tell me. 29. Vi al hombre hundirse. Vi al hombre hundirse. En tus respuestas, en tus distractores, dice, lo vi caminar, lo vi irse hacia abajo, lo vi correr o lo vi tomar. Obviamente, si lo viste hundirse, pues lo viste irse hacia abajo. Hay mucha agua en el aire, dice aquí. Hay mucha agua en el aire. ¿Qué quiere decir? El sol está brillando, la humedad es alta, el clima es seco o el clima es muy placentero. Por lo tanto, sabemos que la humedad es alta. 31. Dice, no objetamos comer en el comedor, o sea, tomar nuestros alimentos en el comedor. No objetamos. Bueno, no nos importa, no queremos, lo haremos sin ello, estamos platicando acerca de ello, perdón, discutiendo, arguing, acuérdate que es discutir acaloradamente. Bueno, la única que queda para objetar, dice no objetamos, no nos importa. El señor Smith es muy puntual, ¿te acuerdas de punctual, que es muy puntual? Bueno, él nunca está a tiempo, a él le gusta hacer hoyos, él siempre llega tarde o él siempre está a tiempo. Bueno, pues no hay otra más que él siempre está a tiempo, es puntual. 33. Tom encontró un agujero, un hoyo, un orificio muy grande, dice aquí, muy grande. ¿Te acuerdas que pretty es muy? Bueno, muy grande en el piso. Si encontró un hoyo muy grande en el piso, fue un hoyo o agujero cuadrado. No estaba muy profundo. ¿Era un hoyo grande o era solo un pequeño agujero? Sabemos que es este, ¿no? Aquí está, mira, large con big, así de fácil. 34. Tengo un dolor en mi brazo. Tengo dolor en mi brazo, un dolor en mi brazo. Acá dice mi brazo duele, o sea, mi brazo me duele. Mi brazo tiene pintura en él. Tengo una cortada en mi brazo. O no tengo sentimiento, no tengo sensación en mi brazo. Bueno, ya sabemos que es esta, ¿no? Me duele el brazo, es lo mismo. I have a pain in my arm, es lo mismo que my arm hurts. 35. A Bill le gusta participar en muchos deportes. La clave está en participar. Porque dice, a él le gusta ver los juegos, jugar, le gusta leer acerca de ellos o le gusta platicar acerca de ellos. Si dice que participa, entonces, pues le gusta jugar. Philip tiene solo un poco de dinero. Él obtendrá algo de dinero. Él tiene solo un poco de dinero. Él tiene mucho, mucho de cambio pequeño. O él no tiene nada de dinero. Si te das cuenta, este just es como este only. Por lo tanto, es esta. 37. Mi radio portátil está descompuesto. ¿Ya viste que está out of order, que está descompuesto? Mi radio portátil, bueno, no quiere trabajar, o sea, no funciona. Dice, va muy rápido, se mantiene fuera toda la noche o he comprado uno nuevo. Si está descompuesto, es esta, mira. Acuérdate que este es un verbo de volición, de voluntad. Por eso will es un testamento. Bueno, en este caso, aquí diría no quiere funcionar.
Cuando nosotros decimos que un carro no arranca, también decimos it won't work, it won't run, it won't start. Utilizamos este, lejos de que sea futuro, es verbo de volición, es verbo de voluntad. No quiere funcionar, o sea, no funciona. Simplemente así se dice. Su nombre inmediatamente me llegó a la mente. Su nombre inmediatamente me llegó a la mente. ¿Qué quiere decir? No conozco su nombre. Remember what recordó, quién sabe, aquí no dice quién, recordó lo que él o cómo se veía él, cómo era. Repentinamente recordé su nombre o no pude decir su nombre. Si te das cuenta que si su nombre vino inmediatamente a la mente, aquí está, repentinamente recordé su nombre. Él quiere comprar un carro, él quiere comprar un auto. Él debe haber comprado un carro. Él debería comprar un carro. A él le gustaría comprar un carro. O él podría haber comprado un carro. Si dice quiere, entonces, aquí está, mira, le gustaría comprar un carro. Después dice, debes tener confianza en tu instructor. Debes tener confianza en tu instructor, por lo tanto, debes decirle lo que tú quieres, debes verlo inmediatamente, debes alentarlo o debes confiar en él. Si te das cuenta, confidence, su sinónimo es este, por lo tanto, pues no hay otra. Ojalá te haya ido bien en tus respuestas. Si el audio es poco legible, poco audible, no te preocupes, es adiestramiento. También así lo puedes encontrar en tu examen. No se te olvide entrar al canal por listas de reproducción y buscar alguna opción que requieras. Mi gusto es poder apoyarte donde quiera que estés, ayudando, auxiliando a la población. Y yo aquí, muy tranquilamente desde mi estudio, puedo apoyarte, ojalá puedas tener acceso a estos videos. Y por lo pronto, nos vemos en la próxima.